Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mejor idea. Domingos, 20 horas, acá, en el 7. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o negocio para ser ganadores de 500 mil pesos. Hoy vamos a conocer al finalista número 14. Faltan dos finalistas para cerrar este segundo ciclo y conocer al ganador del medio millón de pesos. Ellos, como ustedes ya saben, tienen que presentar su proyecto frente a un jurado. El día de hoy estará compuesto por Julián Benzadón, Silvana Biagiotti y Rodolfo Giro. Vamos a conocer los dos emprendedores del día de hoy. Hoy conoceremos a Sebastián Gil, 37 años, soltero, sin hijos, profesor de educación física, entrenador personal. Junto con su socio Javier Flores, crearon Silverside Cycles. Es un proyecto para recuperar y reciclar bicicletas. Y Bernarda Iriart, 28 años, diseñadora gráfica, intenta con su proyecto Runback solucionar el problema que personas con diferentes grados de discapacidad tienen para poder ser trasladadas. Mi nombre es Bernarda Iriart, tengo 28 años, soy diseñadora gráfica, tengo un aire emprendedor, trabajo como freelance y por algunas tardes trabajo en un centro de día, que es el área de discapacidad. Bueno, soy Sebastián Gil, tengo 37 años, soy profesor de educación física y me dedico al entrenamiento personal. Soy Javier Flores, tengo 41 años y me dedico, tengo máquinas viales. Vengo a presentar un proyecto que se llama Runback, que es una rampa para discapacidad. Es una rampa que es operable manualmente, que no utiliza motor, es muy liviana, muy práctica y es en realidad para uso personal, puede llegar a ser para taxis, para transportes de discapacidad, es bastante amplio. Somos Silverside Cycles. Nuestro proyecto se trata de recuperar bicicletas que encontramos en las chacaritas y en diferentes lugares tiradas. Lo que queremos hacer es recuperarlas y volver a darles una oportunidad. Si ganamos los 500 mil pesos, primero nos pondríamos a trabajar en la rampa, que es una solución que estamos desarrollando para específicamente en el lugar donde trabajo, que es para poder brindarle a los chicos la posibilidad de entrar y salir del auto de una forma sana, sin tener miedo de caerse, sin lesiones, que es lo que sucede actualmente. Así que nos pondríamos a trabajar y como tengo un grupo muy lindo de compañeros de trabajo, que son dos bioingenieros, un ingeniero industrial y próximamente un administrador de empresa, calculo que no solo haremos una rampa, sino que nos buscaremos ampliar nuestros horizontes en cuanto a las necesidades que detectamos en nuestro centro de día. La idea nuestra es invertir para tener mayor cantidad de stock
no solo de lo que es cuadros recuperados, sino obviamente los componentes de la bicicleta. Poder invertir en un taller mucho mejor equipado para poder tener un volumen de ventas y de armado mucho más grande. Y la idea también es tener... armar un showroom en realidad. Armar un showroom para presentar nuestros productos en un lugar donde corresponde. Me parece fabuloso que algo así esté en Mendoza, que nos abra la puerta a las personas que tenemos grandes ideas, pero no sabemos por ahí cómo solventarla, cómo hacer que realmente funcione. Y nada, es una puerta al mundo que ojalá que muchas personas que lo estén viendo lo puedan escuchar y si no llegamos a ganar, también puede ser recibido mucho apoyo de mucha gente, que ya desde ya las mamás de todos los chicos que por lo que estamos haciendo esto están sumamente felices, nos están dando su apoyo y nada, esperamos lo mejor. Me parece muy bueno, me parece una oportunidad que le dan a los emprendedores que capaz no tienen los contactos y no tienen los recursos como para poder llevar a cabo sus ideas. Historia 1. Sebastián Gil, 37 años, soltero, profesor de educación física, responsable junto a su socio de Silverside Cycles, donde dicen que rescatan bicis del óxido para darles una nueva vida. Sus productos están diseñados para el uso urbano y recreacional, hechos con materiales recuperados y reutilizados. A su vez, fomentan el uso de la bicicleta como un medio de transporte inteligente, saludable y sostenible, sumando un grano de arena para que nuestras ciudades sean más limpias, ordenadas y seguras. Empezamos haciéndonos bicis para nosotros, una para él, una para mí, las vieron algunos amigos, nos pidieron, yo quiero una para mi novia, y se empezó a hacer una bola en la que dijimos, bueno, por ahí podemos ver si esto lo llevamos a otro nivel y lo empezamos a comercializar. Por el momento ofrecemos todo a través de plataformas de redes sociales, hacemos publicidad a través de redes sociales, es más que nada eso, y mucho boca en boca también. Hay clientes que nos traen otros clientes, pero mayormente el tema de redes sociales. Javier tiene máquinas viales y yo soy profesor de educación física y me dedico al entrenamiento personalizado. La idea es poder tener una estructura más grande para poder dedicarle más tiempo y que también crezca el proyecto. De hecho, tenemos un mecánico que es el que nos ayuda con el armado y si crece el volumen de ventas, se necesita más gente, se necesitan más mecánicos, se necesitan más chicos que nosotros podamos enseñarles al proceso que hacemos nosotros para recuperar las bicicletas, para recuperar los cuadros, pintar. Sí, está dentro de las ideas que tenemos. Seguimos creciendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hola, ¿cómo estamos? Da dos, bien valientes. Muy bien. Bueno, tienen 60 segundos para presentarnos su idea. Adelante. Nosotros somos Silverside Cycles. Recuperamos bicicletas antiguas para darle una nueva vida y también para mejorar la de nuestros clientes. Nuestros productos los hacemos con material recuperado, cuadros de bicicletas y otros accesorios, y los combinamos con componentes modernos para crear un producto único que tenga confiabilidad, estilo
y que sea lo más ágil y útil posible para el ciclismo urbano. Tenemos tres modelos que están diferenciados por sus componentes y no deja de tener el sentido de ser una bicicleta única. Nuestros clientes pueden elegir el cuadro, qué tipo de cuadro, los colores, los accesorios que quieren incorporar y le damos forma a esa bicicleta. Excelente. A partir de ahora vamos a tener 180 segundos para una ronda de preguntas. Y voy primero yo, Javier, si no me equivoco. Javier, contame cómo es el proyecto, desde hace cuánto que están emprendiendo y qué tenemos, digamos, cuánto sale cada bicicleta. Bien, el proyecto hace 5 años que estamos con esta idea. El valor de nuestras bicicletas no superan el valor de una bicicleta de supermercado, una bicicleta estándar de venta al público. Pero está hecha a mi medida, lo que yo te digo, te elijo y vos me la diseñás en uno de esos tres modelos. Exactamente, lo que nosotros hacemos, como los cuadros de las bicicletas que conseguimos no son iguales, nosotros tenemos un stock determinado para que vos puedas elegir tu bicicleta y entre Silverside y el cliente tomamos la decisión de el color, el rodado, los tipos de accesorios que quieren, si quieren un cajoncito, si no quieren cajoncito, depende del uso que cada cliente le dé a su bicicleta. Y en caso de que tengan un volumen importante de venta, digamos, ¿cómo podrían conseguir tantas bicicletas si fuera necesario? Las bicicletas realmente hay mucho material que podemos conseguir, pero hemos pensado si nos surgiera este tipo de posibilidad de venta. Lo que nosotros queremos lograr es también rediseñar al estilo Silverside, un estilo vintage, poder armar bicicletas a cero. Sí, lo que no queremos dejar es de perder el estilo de nuestras bicicletas, haciendo una bicicleta seriada y dándole un estatus mayor, pero totalmente customizado. Exactamente, claro. Y sin dejar de tener nuestro producto insignia, que es con material reciclado, y darle un estatus mayor por la escasez. Recién hablábamos un poco fuera de cámara, allá hacíamos algún par de preguntas y observaciones. ¿Nos pueden contar un poco la trazabilidad que tienen ustedes de las bicicletas? O sea, ¿cómo consiguen los cuadros? ¿Nos pueden contar un poquito todo ese desarrollo? Los insumos. Perfecto. Sobre sí, todo nosotros, el cuadro, digamos, ¿no? O sea, pero los insumos son nuevos, además, ¿o no? O sea, ustedes tienen como tres estilos distintos con insumos nuevos, pero lo que buscan más que nada es el cuadro. Claro, nosotros conseguimos cuadros de chacaritas, ferias, bicicleterías antiguas que tienen stock relegado, combinándolo con los componentes nuevos, ¿sí? Estamos siempre en la búsqueda, hay muchos recolectores urbanos que vienen a nosotros, ¿sí? Y la idea es poder también brindarles, por ahí o junto con alguna municipalidad o algún tipo de lugar, tener un centro de canje donde ellos puedan llevarlo, porque no es lo mismo el valor que le van a dar en una chacarita por ese cuadro que el que le podemos dar nosotros, que es mucho mayor. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero después tenemos ahí una ronda de preguntas más como para ahondar ahí en algunas cositas más. Dale. Estuvieron fantásticos. Muchas gracias. Felicitaciones por el emprendimiento. Gracias, chicos. Gracias. Acabamos de ver y conocer el proyecto Silverside Cycles con Sebastián Gil y Javier Flores, dos profesores de educación física que presentan esta idea para recuperar y reciclar bicicletas antiguas. Tienen tres modelos ya: Berlín, Copenhague y San Francisco. Son bicicletas para el uso urbano y su objetivo es también fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte inteligente y saludable. Vamos a ver cómo le va a estos dos chicos con este proyecto de las bicicletas recicladas. Y en el próximo bloque conoceremos también el proyecto Rampback de Bernarda, que tiene que ver con una rampa para personas con discapacidad motriz, para poder adaptarlas a todo tipo de vehículos. En el próximo bloque te lo cuento. Si volviera a tener 20 años,
¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Es el turno de conocer a Bernarda Iriart, diseñadora gráfica, 28 años. Trabajando con jóvenes adultos con problemas de movilidad, veía que el traslado de la mayoría de ellos era muy difícil. Pensó entonces en crear un sistema que fuera simple de ajustar para cualquier tipo de vehículo. Así nació Ramback. Necesita para avanzar con su proyecto 250 mil pesos que utilizaría en fabricar un prototipo de aluminio. Y el proyecto trata más o menos de una necesidad que me di cuenta trabajando con personas con discapacidad motriz. ¿Cuándo fue el momento cúlmine? En el momento que los chicos son bajados del transporte. ¿Por qué? Porque no encontramos un tipo de rampa que se adapte a los transportes de forma de que puedan bajarlo con la silla entera. Entonces la idea de Ramback es que esta rampa la pueda obtener cualquier persona. Bien. La podemos instalar en taxi, puede ser de uso personal, uh-huh, y hasta transporte. La idea es que sea accesible, no va a ser con motor porque necesitamos de que sea un poco más barata. Entonces abaratamos por el lado de dejar el motor por un lado y de que sea plegable, que pueda ser que puedas colocarla en el transporte y al mismo tiempo lo tenés que sacar. Y todo esto del tema de las ideas, pero yo siempre dije que nunca iba a empezar un proyecto si no lo sentía en el corazón. Uh-huh. Y este lo siento, ¿viste? Cuando decís sí, es algo que funciona, que sé que funciona, que va a ir para adelante y va a ser una mejora para muchísimas personas, porque al principio lo pensé medio egoístamente para nosotros, para nuestra escuelita, le digo, no, si hay muchísima gente que los necesita. Así que nada, sería buenísimo tener esa tranquilidad de que, bueno, hicimos algo por mejorar, ¿viste? Algo para avanzar. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Contanos en 60 segundos tu proyecto. Bueno, el proyecto surgió de la necesidad de proveerle seguridad a personas con discapacidad motriz a la hora de subirse dentro de un vehículo. Nosotros proponemos Ramback, que es una rampa que se ubica en la parte trasera del vehículo, de forma de que la persona es llevada junto con su silla de ruedas y una vez que está arriba del vehículo es sujeto mediante un sistema de seguridad y la persona también posee su sistema de protección. Nos diferenciamos de otro tipo de rampas porque esta no opera con un motor, es manual, es plegable, es muy resistente por el aluminio, que es el material principal con el que trabaja, es desmontable y no hay que hacer muchos más ajustes en el auto, que eso está bueno por un lado. Nuestro equipo está compuesto por dos bioingenieros, un ingeniero industrial y próximamente un administrador de empresas, y estaríamos necesitando para los primeros prototipos 250 mil pesos para chequear el tema de pesos, el tema de funcionamiento. Ahora tenemos 180 segundos para hacerte unas preguntas más. Sí. Si me dejan empezar con... Me genera mucha inquietud el tema del material con lo que lo estás haciendo. ¿Es una aleación? ¿Me dijiste? No.
Es una... ¿Una aleación? ¿Con qué, de qué material? Con aluminio. ¿Con aluminio? Con aluminio. Sí, ¿cuál? Que es el mismo material con que están hechas las escaleras de construcción, que es muy, muy resistente, es muy liviano. Esto está planteado por el hecho de que generalmente, ya sea por abuelitos o por niños con discapacidad, los que los cuidan son las madres. Entonces tiene que ser sumamente liviano como para que un niño, una mujer, un anciano pueda manipular esta rampa y se pueda usar correctamente. ¿Y qué costo de venta va a tener? El costo de venta que teníamos planeado es alrededor de los 10.000 pesos. Como no tiene gastos de mantenimiento porque no tiene motor, es mucho más, es más rentable que el otro. Existen las rampas con motor, pero están arriba de los 76.000 pesos. Y la ventaja que tenemos en esta rampa es que, como no tenemos, es desmontable, la puedes llegar a colocar por un tiempo, en el momento que puedas, la puedes reutilizar o la puedes dar a alguien que realmente la necesite. Y otra que es muy importante es, no rompemos con el vehículo, porque hay muchas rampas que tienen que como tajar el suelo del vehículo para que se enclaustre bien la silla de ruedas. En este caso no es así, entonces que si se tuviera que cortar, está arriba de los 200.000 pesos arreglar un auto así. Entonces son muchas las personas con discapacidad, puede ser temporal, de algún accidente que necesitas usarla, claro, o alguno de estos chicos o agente. ¿Y justamente el modelo siempre es de venta o has pensado eventualmente un alquiler de la rampa? Está pensado temporal, más que nada de venta, porque es un precio accesible. Y está pensado no solo para, puede ser uso personal, en cada casa generalmente se usan las camionetitas tipo Kangoo, cuando tenemos gente, cuando ya tenemos chicos así, entonces te limitas a comprar ese tipo de auto. También lo pensamos para que los taxis, en este momento que está Uber, puedan utilizarlos como un diferencial, que tengan sus rampas, que puedan utilizarlas, y más que nada también ahora para los transportes escolares de discapacidad, habiendo tantas leyes de las bicicletas que tienen que usar casco, que el perro tiene que ir atrás asegurado, pensamos que a lo mejor estaría bueno poder proveerles más seguridad a los chicos y evitar las lesiones que pasan constantemente en el lugar donde yo trabajo. ¿No hay plan de negocio aún? No, por el momento no. Nos vamos a quedar con eso. Está bien, está bien. Perfecto, podemos acompañarte. Es un proyecto en el que podemos acompañarte porque tiene un impacto que creemos, desde mi punto de vista, al menos pienso que es muy importante y que puede tener un gran impacto, digamos, a nivel de comunidad. Sí, gracias, gracias, gracias. Muy amable, Bernardo. Yo tengo que agradecer a Cassandra por su colección. Podés conocerla a través de Instagram, que me viste para en todo este nuevo ciclo. Además, a Leo Hudson en el peinado y a Flor Raviolo en el maquillaje. Entonces, en el próximo bloque, conocemos quién es el finalista el día de hoy. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Último bloque de Tu Mejor Idea. En minutos nada más sabremos quién es el finalista el día de hoy. Vos, mientras tanto, podés ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar, conocer todos los proyectos presentados a lo largo de este segundo ciclo y quizás sumarte y apoyarlos también. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Muchas gracias. ¿Pasó la peor parte? Sí. ¿Nerviosos? ¿Poquito? No, ya estamos mejor. Ahora vamos ahí a la votación final. Vamos a hacer ahí un par de preguntas más. Pero en realidad vamos a empezar por los chicos, que son los que se presentaron primero.
Me encanta el proyecto, me parece que tiene también mucho para dar, mucho para ofrecer. Después podemos hablar de algunas cositas más del modelo de negocios y cómo ayudarlos, pero bueno, de momento mi nota va a ser un... Mi nota para ustedes, felicitarlos por el proyecto, sigan avanzando en este sueño y sigan con su emprendimiento. Mi nota para ustedes es un... No, la verdad a mí me gustó mucho el proyecto, creo que tiene muchísimo potencial. Bueno, ya lo vienen haciendo hace tiempo, así que creo que va a ser un proyecto que va a dar mucho que hablar. Mi nota es un... Un 8. 22 puntos en total. Felicitaciones, chicos. Muy bien. Bernarda, quedó una pregunta de la otra, de tu presentación, que era un poco si vos tenías estudiado la población total o cuál era el mercado potencial que vos tenías sobre las rampas, tanto en Mendoza como en la Argentina en general. ¿Lo tenés estudiado? ¿Tenés idea? Tengo alguna noción. Una estadística decía que 3 de cada 10 hogares hay una persona con discapacidad. La mayoría de nosotros tiene padres o abuelos que ya en edad adulta empiezan a mostrar alguna dificultad motora. Y en realidad cualquier accidente también que necesite una rampa también es un... 3 de cada 10 dijiste, ¿no? ¿Qué? 3 de cada 10. 3 de cada 10. Un potencial enorme, Bernarda. Mi nota para vos va a ser un... Bernarda, me encanta tu proyecto. Te felicito porque como mujer pensaste en algo que de verdad puede generar un cambio en algunas familias y le apuesto a eso. Y me gusta mucho pensar en que es un proyecto tan viable porque sale solamente 10.000 pesos y le puede cambiar la vida a muchas personas. Por eso, a pesar de que está en etapa de prototipo, mi nota para vos es un... Bueno, recién fuera de cámara nos contabas que trabajás con personas con discapacidad y bueno, que lo vivís y lo sufrís a diario y eso, bueno, es muy meritorio. La verdad, coincido con el resto de los jurados, es un proyecto muy interesante y al igual que el otro, son proyectos muy potentes los dos. Es difícil para nosotros a veces tener que elegir. En tal caso, yo te voy a calificar con un... Felicitaciones. La ganadora, sí. Bernarda. Bernarda, felicitaciones, 25 puntos. Muchas gracias. El ganador y finalista es Bernarda Iriart, con su proyecto Runback. Llegamos al final de este programa. Ya tenemos el finalista número 14. Falta muy poco para saber quién será el ganador de los 500.000 pesos en este segundo ciclo de Tu Mejor Idea. Recordá, Tu Mejor Idea también tiene espacio en la radio. Radio Niwil, lunes a viernes a las 13:30 con la conducción de Ana Clara Pronoto. Podés estar junto a nosotros, escuchar los proyectos, participar también a través de Radio Niwil. Nos encontramos el próximo domingo por aquí, por Canal 7 a las 20:30, como siempre en Tu Mejor Idea. Chao. Tu Mejor Idea, domingos 20:30 horas. Estoy muy alegre para poder seguir avanzando con este proyecto. Acá empieza, pero todavía no se termina.